Ok. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Esta es una nueva edición de Cancha Rival. Es una previa rápida. No, hoy día no voy a hacer reacción del partido. Pero sí tenía un compromiso con ustedes de hacer una previa y un post. Así que lo voy a hacer. Voy a contarles algunos detalles antes del encuentro. Las alineaciones probables, en fin. Algunas cosas que han ocurrido o van a ocurrir antes del de que se juegue el mismo. Melgar enfrenta a Deportivo Cali, es un partido de octavos de final en el cual la ventaja en el papel la tiene Melgar porque igualó 0-0 con el cuadro caleño como visitante. Sin embargo, hay que decir que cualquier empate aquí en Arequipa, en nuestro país, no es ventajoso para ninguno de los dos porque ya se acabó lo del gol de visita. Ya no existe el gol de visita. Por lo tanto, el que gane, el que empate en 0-0, 1-1, 2-2, igual los lleva a una definición extra. Eso ténganlo bastante en cuenta. Es una definición por penales, ¿no? Y si es que se produjera otro empate. Hay que señalar que se vienen jugando en Copa Libertadores dos partidos. Palmeiras está goleando 3-0 a Cerro Porteño, ¿no? Que es otro de los otro equipo del clan de los equipos grandes que nunca han ganado nada afuera. Bueno, se ha vuelto a comprobar aquello. Ahora es 4-0. 4-0 Palmeiras, fue 3-0 en la ida, 4-0 ahora sobre este Cerro Porteño que normalmente será muchas veces campeón en Paraguay, pero a diferencia de Olimpia, cuando sale con cierta frecuencia hace ridículo. Pero volvamos con lo nuestro. La baja del cuadro de Melgar, la pueden ver ustedes ahí, es la única baja confirmada. Orsán, ¿no? Este jugador tiene un problema muscular, es uno de los baluartes en el medio campo rojinegro y hoy no estará presente porque no ha podido recuperarse de los problemas musculares que sufre. Así es que será, digamos, reemplazado. Ahora van a ver por quién cuando les dé la alineación probable. Pero la buena noticia es que a diferencia del partido con Cali de visita, donde acabó 0-0 y la verdad que se le echó de menos porque situaciones de gol tuvo Melgar como para ganar el partido fácilmente, esta vez sí estará el goleador, ya podría decirse histórico, ¿no? de Melgar, Bernardo Cuesta. Digamos, el mejor delantero extranjero que ha tenido Melgar, porque yo creo que también hay que hacerle justicia a Israel Zúñiga, que ha sido un delantero fantástico para el cuadro rojinegro y dentro de lo que es el fútbol peruano, también un gran goleador, Israel Zúñiga. Se me haría difícil comparar cuál de los dos es mejor. Las alineaciones, ustedes pueden ver allí, Melgar va a salir, si es que no hay un cambio de última hora, con Cáceres en el arco, con Ramos por derecha, Nemostier, Galeano, Reina en línea de 4, acá aparece Orsán, pero Orsán no va a jugar este compromiso. Alexis Arias, Luis Iberico, Walter Tandazo, Cristian Bordacar y Bernardo Cuesta. Yo creo, la verdad que en este momento no me he dado cuenta de ese detalle, pero en fin. Cali va a salir con De Amores en el arco, Gutiérrez, Burdizo, que es hermano de Nicolás, ya lo hemos comentado, jugador argentino, Mera, Velasco, Congo, Robles, Johnny González, Teo Gutiérrez, el gran goleador de la selección colombiana en otras épocas, Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez. Esta sería la alineación del Deportivo Cali. Vamos a actualizar la información respecto a alineación de Melgar. Mientras tanto, les contaremos que hubo un banderazo el día de ayer. Hubo un banderazo, miles de hinchas de Melgar se dieron cita. Primero en la calle Consuelo y de ahí se desplazaron hasta la Plaza de Armas para organizar una fiesta, digamos, previa a lo que es el compromiso ante el cuadro caleño. A ver, vamos a revisar aquí un segundo, por favor. En cuanto a las entradas están totalmente agotadas.
Atención, que voy a darles la alineación ahora sí confirmada, oficial, acaba de salir en este momento. Cáceres en el arco, Ramos de Nemostier, Galeano y Reina, hasta ahí todo bien. Arias, Pérez, Quevedo, Tandazo, Iberico y Cuesta. Esa es la alineación confirmada del cuadro de Melgar. El conjunto de Cali sale con De Amores en el arco, Gutiérrez, Burdizo, Mera, Mafla por izquierda, Robles, Camargo, González, Velasco, Rodríguez y Teo Gutiérrez de punta. Ese es el equipo que presenta el conjunto de Deportivo Cali. Siempre hay que tener cuidado con Teo Gutiérrez, que es un jugador de jerarquía, que ha pasado por equipos no solamente de Colombia, sino de Argentina, y que ha tenido buen suceso en muchas de las escuadras en las que militó, como también en la selección colombiana, donde en algún momento fue titular del cuadro tricolor. Las apuestas, ¿cuánto pagan las apuestas? En mi casino está pagando Melgar 1.70 contra 5 del Deportivo Cali. Y bueno, yo creo que no es una mala opción jugarle a Melgar. Creo que mi amigo Carlos Benavente recomendó a Melgar para este partido. Me parece que no se ha equivocado, pero igual yo no recomiendo nada para este encuentro, como ya les he dicho. En cuanto al partido en sí, bueno, el partido se juega en la UNSA, como ustedes saben. Si Melgar consigue superar al Deportivo Cali, va a enfrentar al ganador de la llave del Inter con Colo Colo, que ha sido el Inter, que ayer vapuleó a Colo Colo y logró quedarse con el pase a cuartos de final. Así que tendríamos un rival brasileño. Lo ideal hubiera sido un equipo chileno para esta final, para este cuarto de final. Pero yo creo que igual el cuadro del Inter está quinto en la tabla del Brasileirao. No es un equipo de los monstruos que hay en este momento en Brasil. No es Mineiro, no es Flamengo, no es Palmeiras. Quizás sea uno de los favoritos, sí, para ganar la Sudamericana. Pero creo que Melgar, si quiere hacer historia, tiene que enfrentarse a este tipo de rivales para salir adelante. Cienciano, para llegar a ser campeón de la Sudamericana, tuvo que chocar con equipos como el Santos de Brasil, como River Plate, como por ahí, bueno, Universidad Católica, que es un grande del fútbol chileno, aunque ya les he dicho que Torneos Internacionales efectivamente no trasciende. Vamos a ver qué acontece. Bien, como esta es una previa, no me voy a extender más en el tema. Repito, las alineaciones confirmadas, nuevamente se las voy a dar. La alineación confirmada es Cáceres en el arco, Ramos, de Nemostier, Galeano, Reina, esa es los cuatro del fondo titulares, Arias, Pérez Guedes, Quevedo, Tandazo, Iberico y Cuesta. Es la gran oportunidad de Quevedo, que esta vez será titular. Hay muchas expectativas de la gente sobre él, hay mucha gente que cree que está para la selección. Hoy es un buen día para demostrarlo. Creo que está en condiciones de hacer un buen trabajo por la banda derecha y de este modo alimentar a Bernardo Cuesta, mientras que por la otra banda va a ir Iberico, esta vez ya como jugador de banda y no como delantero, tal como ocurrió en el primer partido, en el cual la verdad que sí falló un par de goles clarísimos. Creo que se va a acomodar mejor por esa banda Iberico. Vamos a ver qué dice la gente rápidamente. Insisto, esto no va a ser muy extenso, una media hora más calculo, 25 minutos más. Anisac envía saludos, dice buenas noches. Buenas noches para ti, ahora sí soy el primero, dice. José XD, buenas noches, Mister Univaso. Leonel Armando Fiestas, hola Carlos, ¿al fin se animó a narrar el partido? No, narrar jamás. Comentar, no, hoy día no, pero sí lo haré de manera, en otros partidos sí. Ingrid Yampufe, señor Univaso, mis primos y amigos tienen miedo del Inter de Porto Alegre. Bueno, no es un miedo descabellado, la verdad. Cuando tener miedo, por ejemplo, a Australia me parecía descabellado, pero tenerle miedo al Inter es algo totalmente razonable. Armando los 17, que esta vez se demoró un poquito y ahora es cuarto, dice, ¿habrá puesto por ti hoy? Sí, habrá puesto por ti hoy. Hasta ahora creo que el saldo es el balance favorable a los pronósticos de este último programa, el anterior quiero decir, el de antes de ayer, y vamos a dar los pronósticos para estos 2 días que vienen.
Anisak dice, la casa de apuestas han dado un giro de 180 grados. Hace una semana el empate de Melgar pagaba 4 veces. Hoy la victoria paga 1,40. 1,70 pagaba hasta hace 3 horas. No creo que pague 1,40, salvo que haya acontecido algo fuera de lo normal. Carlos Tacora, todo mi sueldo al Cali. Me cuentas después cómo te fue. ¿Ah? Buen desafío ese, buen atrevimiento. Pues nos cuentas, estaremos atentos. Just a Fanboy, saludos, señor Unigot. Primer comentario, casi primero. Mirko Cortés, buenas noches, maestro Univaso. Esperemos que Melgar gane hoy y mañana disfrutemos de un buen partido de tenis entre Nadal y Kyrgios. Ese partido es pasado mañana. Mañana vamos a ver al serbio, a Djokovic. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. La verdad que para mí lo ideal hubiera sido que la final fuese Kyrgios-Nadal. Pero bueno, Djokovic seguramente se va a meter por ahí y va a ser finalista para enfrentar a uno de estos dos. No la va a tener fácil en ninguno de los dos casos. Si llegan sanos, los dos vienen con lesiones, ¿ah? Kyrgios se lesionó en el partido anterior, aunque hoy día se le vio bien, y hoy Nadal pidió médico también, tenía un problema en el abdomen, en uno de los costados del abdomen. Ingrid Jampufe dice, señor, ¿cree que Melgar es favorito el día de hoy? Sea sincero. No, no puedo ser sincero hoy día. No, porque si digo que es favorito, la gente me da tanta importancia que dicen que porque yo lo di favorito perdió Melgar, ¿no? Así como alguna vez alguien lo dijo del partido con Perú. Eso te pasa por hacer favorito, dice, a Perú, por eso perdimos eso. Mister Universo, alineaciones confirmadas. Sí, estas que acabo de dar ahora, último sí, no las que están en pantalla, y hay dos jugadores que no estarán presentes, pero en las que acaban de salir ahora, que son de la Conmebol, sí, ya está. Va Quevedo en vez de Orsán. Cristian Cáceres, puros brasileños en la Libertadores. Parece la Copa Brasil ya. Hoy día van a clasificar dos argentinos, pero van a clasificar porque juegan entre ellos. River con el conjunto de Vélez, de ahí sale un equipo, el primer equipo argentino que va a clasificar y el segundo va a salir de Talleres con Colón, porque se juegan, enfrentan entre ellos, entonces claro, ahí van a clasificar dos. Los otros seis van a ser brasileños, salvo que suceda algo anómalo, ¿no? Cerro Porteño ya es imposible, ¿no? Cerro Porteño lo están metiendo goles hasta por las orejas. Y en el caso de Tolima, yo no creo que le pueda hacer frente a Flamengo, ¿no? Además, Flamengo ya ganó el partido de ida, me parece. ¿Qué va a perder el de vuelta, pues? O sea, vamos a tener seis brasileños y dos argentinos en cuartos de final. Cada vez la supremacía de los brasileños es más agobiante, aún por encima de los argentinos, que apenas si pueden hacerle frente en este caso con dos equipos. Si River no pasa. Es decir, si pasa Talleres o Colón y pasa Vélez, ya el resto de la Copa ya es un trámite. Porque Vélez y Talleres o Colón no van a ganar la Libertadores de ninguna manera. Esto se lo van a repartir entre los brasileños. La única esperanza de que la Libertadores tenga algún tipo de expectativa es que River pase hoy día ante Vélez. Yo creo que va a pasar. Yo creo que va a pasar. Veremos. Veremos. Me da penita, dice Luis, el gran Falcioni está perdiendo 0-1 ante Talleres, es un gran DT. Además que, más allá de sus condiciones como DT, está muy enfermo. Inclusive ya ha cambiado la voz, se han dado cuenta, ¿no? Ejemplo en Boca, y es gran amigo de Gareca. Sí, aunque Gareca lo menciona menos que a otros amigos, pero sí, es un gran amigo de él. Jugaron juntos además en el América de Cali, ¿no? Falcioni fue un gran arquero. Fue un gran arquero en Vélez y en América. Él perdió a su esposa y encima hace 2 años lo operaron. Sí, él sufre de cáncer. Tiene un cáncer que ahí la está luchando, ¿no? Pero ya su voz es totalmente distinta a la que tenía su voz habitual, que es uno de los síntomas de que el cáncer ha avanzado. Anisak. ¿Hay tiempo extra si empatan en los 90? No. Es igual que el partido de Boca. Aunque claro, en este caso es Sudamericana, pero las reglas son las mismas.
José Ángel González Zárate, acá ha enviado unos emoticones. Puberto semiadolescente dice: Hola Carlos. Puberto semiadolescente, creo que has estado último, creo que sí, ¿no? Hace unos días te he visto. New Fancy dice: Ya está listo. José dice: Anisac, si no hay un ganador en los 90, se van a penales. Es correcto. Luis. Me da algo de Falcioni. Sí, en realidad es una pena lo de Falcioni. Pero lo bueno es que está haciendo lo que le gusta y todavía tiene trabajo y está bien considerado. Sigamos. Carlos Zambrano, el que juega, ¿no? Quevedo va de titular actualiz. Pero sí, el que no está actualizado es tú. Ya di las alineaciones, ya las he leído acá, directo desde Conmebol. Ya está. Luis. La fija de fijas era Palmeiras y el más 1.5 y más de 5 corners. La fija de fijas, sí, claro. Ya terminó en este momento 5-0 ha terminado Palmeiras contra Cerro Porteño, ¿no? Se han dado cuenta, es cierto eso, ¿no? De los equipos grandes que no tienen historia, ¿no? Se han dado cuenta de eso, ¿no? Hay en varios países, lo acabamos de ver, ¿no? En esta ronda se ha cumplido al pie de la letra con Católica, con Cerro Porteño, con Emelec. Se da, eso se da. A nivel internacional podrán tener títulos, ser muy populares, pero internacionalmente no existen. Lucía Montenegro, espero que no estés por ahí. Espero. Rompe ligas. Buenas noches, señor Univaso. Dejo like. Ronald Palm. Buenas noches, Carlos. Dejando el like, tengo miedo de las maletas que llevó Gareca hasta a su mascota se llevó. Y ahora va a haber una reunión. Eso hoy día lo he constatado. Va a haber una reunión. Ha salido por ahí de que él va a contestar por teléfono si se queda o no. Eso no es exacto. Es más, yo he consultado con las fuentes de donde salen esa noticia y el tuit que ha salido en redes está mal redactado. Va a haber una reunión. Va a haber una reunión. Y entiendo que Gareca tiene que llevarse a su perro, pues, ¿no? Si se va uno, ¿con quién va a dejar al perro? A Almendra. No, no se preocupe, eso no, eso es un detalle. Es un detalle menor. Ahora, que Boca le va a hablar, yo creo que sí, después del mamarracho que hizo ayer, yo creo que Boca lo va a buscar. Pero tal como puse hoy día en mi cuenta de Twitter, si está aburrido de nosotros se va a ir. Pero, Boca no le va a ofrecer 4 años de contrato. Perú sí. Tiene 4 años seguros. Si lo echan antes le tienen que pagar los 4 años de todas maneras. Y Boca no le va a pagar la cantidad que gana acá. Eso denlo por cerrado. Así como está Argentina, menos. Boca no le va a pagar lo que gana acá. Y no se pongan a discutir que sí, porque ustedes ni saben cuánto gana Gareca. Entonces, ¿cómo van a...? Yo sí sé cuánto gana Gareca, ustedes no. Por lo tanto, no me vengan con que no, que sí, Gareca. No saben pues cuánto gana Gareca. Si supieran cuánto gana Gareca, sabrían de que es muy difícil que Boca pueda igualar eso en la situación económica en la que está Argentina en este momento. Así es que, ahí ni discutir, por ahora. Ojo, igual puede ir a Boca, pero puede ir a Boca por un, como dice él, por un gusto mío. ¿No? Porque ya está aburrido de Perú y hay que dirigir un club, eso es muy distinto, pero que sea porque le ofrezcan más, no. Dejo like, dice Rompe Ligas. Ronald Palm, buenas noches Carlos, dejando el like, tengo miedo de las maletas, eso de las maletas ya lo leímos. Burdizo no es Nicolás, no, no es Nicolás, es el hermano. Ronald Palm. Hice una apuesta aparte que tengo a Melgar gana y más de 1.5 goles. La fe. Está bien porque además puede ser un partido 2 a 1, 3 a 2, igual cobras. Me parece, sí, yo creo que puede haber más de un gol. ¿Crees que puedan nacionalizar a Cuesta? Tengo entendido que le falta poco para cumplir los requisitos. Que puedan, o sea, él lo va a hacer. Más allá de si piensa jugar por la selección o no, él lo va a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿crees que puedan convocar a un Cuesta nacionalizado? Yo creo que sí, porque no tenemos delanteros. Sería una gran solución, como en su momento lo hubiese sido Emanuel Herrera. A Emanuel Herrera le faltaron 6 meses para poder ser convocable, pero se fue antes a Argentinos Juniors, pues se peleó con Mosquera, no sé qué cosa pasó y se fue.
Leonel Armando Fiestas. Tenías razón, Univaso. Cerro Porteño es grande solo en su país, pero a Libertadores le meten 8. Se dijo aquí, algunos. Católica es lo mismo, con ocho jugadores le ganó a Sao Paulo, le metió 5 goles, terminó con 8 a Sao Paulo y le ganó 5-3, creo, ¿no? Es igual. Hay equipos grandes que solamente están para hacer ridículos, nada más a nivel internacional. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo en esta jornada, entre ayer y hoy, lo estamos comprobando. Bueno, Emelec no ha hecho tanto el ridículo, pero Emelec perdió con las justas, pero igual Emelec nunca está en las grandes conversaciones de copas internacionales actuales, ¿no? De Ecuador, Barcelona, Independiente del Valle, LDU, esos son los que sacan normalmente la cara por Ecuador. Matías, ¿a qué horas comienza el partido? 7:30, exactamente en 20 minutos. Luis, vamos, Quevediño. Yo tengo expectativas con Quevediño, ¿eh? Porque Quevediño, con más experiencia, pero es como el Quispe de Melgar. O sea, lo ven hacer dos cositas y ya dicen, Dios mío, vengan las ofertas, Bayern, Liverpool, mírenlo, por favor. Ya, vamos a ver a Quevedo, pues hoy día va a ser titular en un partido clave. Esperemos que responda. Yo creo que entra en un partido ideal para él, porque lo normal sería que Melgar haga un buen partido el día de hoy. Ojalá haya visto las mejores jugadas de Mbappé y esté en modo Alianza 2019 y explote el gran Quevediño. Pasión for Science. Ese Benedetto parecía Palermo ayer. El segundo fue, pero ya escandaloso fue el segundo penal, ¿eh? Ha reivindicado a Cuevita en su penal contra Dinamarca, porque comparado con el penal de Benedetto, el de Cueva o Dinamarca chocó en el palo. Vladimir Huk. Tío Univaso, a Melgar le va a caer la maldición del Sensei. Ah, la maldición. Ya leí ya lo que le pasó al pobre Sensei. Sí, mi solidaridad con él porque nadie merece ser tratado así. No estaba haciendo nada malo, creo, Valencia, ¿no? Pero pagó pato. Pues yo creo que no han viajado de los periodistas que son más o menos cabeza de medios o de programas en YouTube. No ha viajado ninguno porque yo creo que el que iba pagaba pato, ¿eh? Yo creo que sí. Si viajaban desde acá de Lima, pagaban pato. Eric Art. Hola Carlos, ¿qué pasó con Gareca? ¿Se queda o se va? ¿Cómo lo ve usted? Mucha especulación. Bueno, desde hace días ya se ha comentado que la reunión final se va a dar en Argentina. Y que no sé por qué se juega partido de ida y vuelta, la verdad que no lo entiendo. Pero eso es lo que se dijo y que aproximadamente el 15 de julio habrá una decisión final por parte de ambos lados. Fernando Cupe, Loro Universo, ¿por cuánto gana Melgar? No estoy para hacer ese tipo de comentarios. Hay mucha susceptibilidad, están muy sensibles todos los demás, aún después de lo que pasó con Australia. Entonces decir gana 3-0, 5-0, 12, no estamos para esos chistes, ya sabemos cómo se ponen. Calladito nomás, como dijo Valencia Wilmar el otro día, calladito te ves más bonito. Ron Peligas, que le den duro a Melgar. Por favor, ¿por qué esos malos pensamientos? ¿Qué daño nos ha hecho Melgar? Luis, me imagino que estará con un ojo viendo a Melgar y con el otro viendo a River Vélez. ¿Para qué te voy a mentir? Es verdad. Carlos Tacora, maestro Univaso, fue sarcasmo decir todo mi sueldo, pero sí le meteré unos 150 soles. He leído, pero no entré a la nota, que hay un peruano que le ha jugado un montontón de plata al Cali. Decía algo así como, mire la fabulosa cantidad que le ha jugado un peruano al Deportivo Cali. Si gano, bien, y si no, pues mejor, porque quiero que gane, que Melgar pase. Eso es lo que debimos haber hecho muchos contra Australia. Yo debí haberlo hecho, no se me ocurrió. Jugarle a Australia, para que de esa manera se me pase la pena más rápido. Lo pensé en algún momento y después me olvidé. Pero sí. Nada de que estira mala vibra, eso no son ceras. Si la apuestas a Australia, estira mala vibra. Si dices que Perú va a ganar, es que los alas. Entonces no jundan. No jundan. Just Fanboy. Si el papá de Quevedo dejara de manejar su carrera, sería lo mejor para Quevediño. Su papá está arruinando su carrera y él no se da cuenta.
El papá quiere tener un protagonismo que nunca tuvo como futbolista, ¿no? El papá de Quevedo fue futbolista, Willy Quevedo. Jugó en Deportivo Municipal, por ahí creo que en algún club de provincia. Nunca trascendió. Entonces, a veces nos pasa eso, que queremos hacer con los hijos lo que no fuimos capaces de hacer por sí mismos, por nosotros mismos. Entonces, sí, en realidad él le malogró en buena parte la carrera a Quevedo. Que además, cuando se fue a Brasil, no trascendió como debería haber sido. Gareca cobra 3,5 palos al año con Perú, dice. Uy, ya están tirando números así ya también a palos de ciego. Anisac, equipos grandes que solamente están para hacer ridículo a nivel internacional de Ecuador, Paraguay, U Católica. El último que has mencionado, yo nunca lo he mencionado. Anisac, eso ya es tu cosecha. Pero sí he hablado de Cerro Porteño, sí he hablado de U Católica, sí he hablado de Emelec. Y he descubierto que Fluminense también, porque Fluminense nunca ha ganado ningún título internacional. Tiene final de Libertadores, sí, y final de Sudamericana. Pero para ser brasileño, equipo grande, es muy poco, ¿no? Si fuera equipo, no sé, pues venezolano, tendría con qué enorgullecerse, pero brasileño y no ha ganado títulos internacionales. Están hasta el queso, como dirían algunos. Alfe dice, jajaja. Ja, ja. Titan Wrestling. Me parece que mantiene el formato de eliminatoria. Creo que mañana se define. Ojalá, para que de esa manera empiece en marzo y que nos saquemos el clavo. O que nos saquemos los pillos, como dicen en otros lados. Nos sacamos los pillos de una vez y ya que empiece. Y nos sacamos esta mala sensación que tenemos con Perú, ¿no? Y con lo que fue la eliminación. Un clavo saca otro clavo, dicen, bueno, entonces que venga la eliminatoria pronto. José XD dice, creo que lo votaron porque menosprecia a Melgar y ahora se sube al coche, pero no me parece que era la manera. Menosprecia a Melgar. Me sorprende porque Valencia siempre ha defendido a los equipos provincianos, ¿eh? Por ejemplo, él es ayacuchano, me parece. Y ni siquiera es de Lima. Y al Ayacucho siempre lo ha defendido. Y siempre defiende equipos provincianos, jugadores provincianos también. Por eso me sorprende que lo hayan tratado mal en Arequipa. Pero esté identificado con el periodismo limeño, pues no entiendo que haya sido por eso. Renato Luján, pase las antifijas más tarde en el programa que viene después del partido. Antes, una vez que termine el partido, yo voy a hacer una previa, un post partido con Eddie Fleischmann en Full Deporte, que vamos a hacer un programa, digamos, especial, no va a ser muy extenso, y de ahí vengo aquí para hacer el programa ya con ustedes. William Alberto Garcés Manchego, Carlos Gareca, no, eso es una cifra que estás tirando, yo no la voy a confirmar. Luis, el equipo del Checho Ibarra jugó en Talleres. El equipo del Checho Ibarra, Talleres y de Mosquera, seguro se distrajo viendo la hinchada de Talleres de su casa, está en cuartos. Ajá. Se lo habrán dedicado al profe, supongo, ¿no? Carlos B. ¿Cali buscará los penales? Sí. De hecho, van a salir a. Juegan en la altura. ¿Y a qué más? No han podido ganar de locales, juegan en la altura ante un equipo que se mostró superior allá. Acá van a salir a jugar como si fuera un equipo haitiano, supongo. No creo que salgan a buscar mucho el partido. De repente los primeros minutos que van a estar con aire, pero después. Yo creo que se van a replegar. Si es que se mantiene el 0-0, si es que se mantiene. Martín Mauricio, ¿Fluminense es equipo grande? Sí, en el papel es equipo grande. De hecho, ¿cuál es el clásico de Brasil? No, no existe un clásico que no sea protagonizado por un equipo grande. El clásico es Fla-Flu. Después me podrán hablar de otros clásicos, pero el clásico verdadero, real, es el Fla-Flu. Flamengo-Fluminense. Ahora, eso no quita que Fluminense nunca haya ganado nada. Pero es equipo grande porque tiene una gran hinchada y porque tiene títulos en Brasil. Pero algunos dirían, no, no es equipo grande, ¿no? Algunos dirían también que Cerro Porteño no es equipo grande. Pero sí lo es. En Paraguay. En Paraguay es equipo grande. Fluminense es equipo grande para todos, la verdad. Porque en Brasil lo es. Y tú dices, si en Brasil es equipo grande, ¿quién soy yo para bajarlo? Para bajarle la llanta. Pero no ganó nada. O sea, está en el clan de los equipos grandes que solo hacen el ridículo. Sí.
Luis, lo de Nadal hoy no tiene nombre. Estaba perdiendo 2 a 1 y desde el segundo set estaba lesionado. Kyrgios fue igual. Kyrgios, un día antes, pidió 3 veces médico. 3 veces entró el médico a atenderlo y ganó. Eso fue hace 2 días antes, ¿no? En su partido contra Kobayashi, ¿no? Un japonés norteamericano. Estaba lesionado. Es increíble la garra y destreza de Nadal. Ya, pero ahí se demuestra cómo el que tiene la chapa de jugador extraordinario, esos detalles no pasan inadvertidos, ¿no? Todos dicen, wow, Nadal estaba lesionado y ganó. A Federer también lo he visto hacer lo mismo, ¿eh? La última vez fue contra Tenzin Green, un norteamericano también, sí, y también. Pero Kyrgios, 2 días atrás, no podía mover el hombro. Tenía una lesión se muy severa y ganó su partido. Kanayashi, Kobayashi, no sé cómo era el otro patita. Pero no estaba mal rankeado tampoco. No, no estaba mal rankeado. Y le ganó. Así que no solamente es Nadal. Ahora, no discuto que Nadal es extraordinario, ¿no? Para mí, Kyrgios también es extraordinario, pero es un tipo que es ya sin ir a la mala, pero es un cuquín del tenis. ¿Ya? Es un cuquín del tenis. ¿No? O sea, sin que necesariamente tenga las mismas cosas fuera de la cancha de cuquín, ¿no? No estoy diciendo que tienen los mismos gustos, pero es un tipo indisciplinado, que no entrena, juega a voluntad, cuando está aburrido se retira el partido. En otro partido, por ejemplo, si hubiera lesionado, se retira. Dice, estoy lesionado, me voy. Chao, gracias. Siempre dijo, no me interesa ganar Grand Slam, nada, pero este lo está tomando en serio. Y lástima que le ha tocado Nadal en la semifinal. Vamos a ver. Lástima que uno de los dos se vaya, porque para mí hubiera sido ideal que los dos jueguen en la final. Centro una vida. A mí me preguntan, ¿Kyrgios o Djokovic, quién tiene mejor tenis? ¿Quién tiene más técnica? Digo, cerrado, Kyrgios. Cerrado. Centro una vida. Del nivel de Kyrgios a nivel técnico, Federer. Y paramos de contar. De los actuales, ¿no? De los que todavía juegan al tenis. Centro una vida. Saludos, Carlos. Gran programa. A apoyar a Melgar. Así es. Todo el Perú está con Melgar. Porque Melgar es el Perú, es parte del Perú. Y quien diga lo contrario, aun cuando sea arequipeño, miente. Aun cuando sea el arequipeño el que lo diga, ¿no? Eso quiero decir. Juan Sanginés, agarré a Nadal en cuota 4, qué rico. Yo tengo, mi amigo Eitan Eskenazi lo agarró en 8. 8. Hasta que se frota las manos, y eso que él es hincha de Kyrgios también. Ner, y hoy no sé si gana Melgar, pero de que avanza, avanza. Bueno, en ese caso puedes poner clasifica Melgar. Anisak, ¿es verdad que la posición en la que se desenvolvió un jugador condiciona un posible trabajo? Como por ejemplo, se dice que los porteros son malos de test. Los porteros son malos de test. Ejemplos. Mientras que los mediocampistas son los mejores. Puede ser. No había pensado eso. Es una novedad que me da. Bueno, por eso siempre digo, esta comunidad es de retroalimentación permanente. Aquí todos colaboran y todos suman. Buen aporte, Anisar. No lo había pensado así, pero un arquero que haya sido gran entrenador, ahorita no se me ocurre quién. Luis, no compare la lesión crónica y aguda de Nadal. Lo de hoy no era su. No, él tiene. Es que ahí te estás equivocando, Luis. Él tiene una lesión en el pie, que es crónica, que lo arrastra desde hace años, contra una lesión reciente del buen Kyrgios. No sea malo, pues, tío. No se lo baje al tenis. No, pero la lesión crónica que él tiene es en el pie. Esa lesión es crónica. No tiene otra crónica. La que él tenía era en el cuerpo. Kyrgios es como Neymar, sí. Está más ajustado que lo de Cooking, ¿no? Porque alguien puede pensar que estoy diciendo que Cooking hace cosas indebidas fuera de la cancha. No, no, no. Es como Neymar. Kyrgios parece brasileño. Es una mezcla de Neymar, Romario y Ronaldinho.
Anisak, Comiso era portero. Ah, bueno, Anisak, tenías razón. Ahora sí todo tiene sentido. Martín Mauricio, eso de Kivio mejor que Joker es como que los que dicen que Cuquín era mejor que Cueto Uribe y Cubía juntos. Hay gente que dice eso, ¿no? Yo eso no lo creo. Pero Kirios, Kirios. Por un lado, quiero que gane Kirios para que juegue la final con Joko y a ver qué pasa. Porque esta vez la va a jugar en serio. A ver. Quiero ver ese partido. Cualquiera de los dos que gane. Miren, si gana Kirios, va a ganar uno de mis jugadores favoritos, ¿no? Después de Federer, es mi jugador más favorito de los que están ahora en circulación. Y si gana Nadal, también me voy a alegrar, porque yo creo que Nadal sí lo puede reventar a Djokovic de todas maneras en la final. Entonces, cualquiera de los que gane, yo me voy a dar por contento. Pero me gustaría que los dos hubieran llegado a la final. Luis, el Valencia salió el día jueves pasado con la camiseta. ¿Qué? Salió con. Uy, espera, un segundo. Nuevo cajat. Que esto está. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está eso? A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue. ¿Qué cosa había hecho Valencia? Bueno, voy a leer. Tengo acá un gran superchat de el nuevo Cajat. Es un superchat en dólares que dice: Profe Nivazo, Lieberman dijo que no habló con Gareca. No tiene información objetiva. Lo puse en mi Twitter, ¿no? Los que me siguen aquí en Twitter, inmediatamente cuando dijo eso Lieberman y algunos ya estaban reventando cohetes. ¿No? Sí, ya se va Gareca. Dije, pero un ratito, él está diciendo dos cosas obvias. Primero está diciendo, no es más el técnico de Perú, no es más, pues sí, acabó su contrato, no es más. Eso no quiere decir, nunca más será el técnico de Perú, eso no dijo. No es más, no es más, es que ya se fue, pero que se fue por ahorita, pero después puede reanudar su contrato. Y tengo entendido que el reemplazo es Becachese. 3 días antes había dicho, según veo en la prensa peruana, dicen que Becachese es el técnico. ¿Dónde lo leyó? Acá. Entonces no tenía información objetiva. Pero la prensa peruana, dale con Becachese. ¿Por qué venden humo? No sé por qué la cosa es con Becachese nomás. Otras veces hay más variedad de opciones, ¿no? Bielsa, Sampaoli. No sé a qué otro se les podría ocurrir por acá, pues. Ya Markarián ya está retirado, porque si no también dirían Markarián, ¿no? ¿Por qué venden humo? ¿Por qué venden el humo? Porque el humo vende. Es un juego de palabras, pero es un juego muy real. ¿Por qué venden humo? El humo vende, manito. Es así. Como decía un amigo que ya lo he contado en el periodismo, eso es para el huevonaje. El huevonaje es todo ese grupo numeroso de hinchas que compra todo. Si les dicen que viene Guardiola, en una portada compran el diario porque dicen va a venir Guardiola. A ver, quiero ver cómo es que va a venir Guardiola. Compran. Compran. Y Becachese de alguna manera vende porque es un técnico que la gente sí lo ubica, quienes están en el fútbol sí saben quién es Becachese, ¿no? Entonces se parece a Gareca físicamente, se presta para el cuento, como diría. Esa es otra frase acuñada en el periodismo deportivo. Oye, pero esto no, sí, ya sé, no, no, eso no va a ocurrir. Entonces, porque no, es que igual se presta para el cuento. Frase de salas de redacción. Sí. Esa es la verdad. Se presta para el cuento. A ver. Saludos, Carlos. Gran programa. Apoyar a Melgar. Anisa, con la sinceridad que lo caracteriza, esos seis jugadores de Melgar están listos para ser llamados a la selección. O aún les falta un pasito para llegar. No, ya están para llegar y ser probados. Una cosa es llegar y otra cosa es que seas titular, que después te convoquen. Están para ser probados en la selección. Ya, Valencia salió el día jueves con la camiseta de Alianza Atlético de Sullana. No lo queremos en mitad. Ah, no, pues ¿cómo vas a hacer eso, pues Valencia? Todo tiene un límite, pues no puedes. No. Y después de eso vas y te apareces allá. No. Bueno, está bien, es tu lío. No te voy a criticar, no tengo derecho a criticar. Pero. Ahora ya todo tiene sentido, pues lo vimos en el estadio y lo mandamos al Misti. No, no bromita, no más. William, uy, ya está por empezar el partido. A ver, rápido, algunos más. Carlos, si Melgar gana, habría que tomarse un anís naja mínimo, ¿no? Sí, por supuesto.
Pero eso no, no, yo por acá no sé dónde venden eso, ¿ah? Pero sí debería un anís nájar, sí, tienes razón. Nerd, hola Carlos, tiempazo que no te escribo, sí, pero como quiera siempre veo tus videos y obvio dejo mi like, muchas gracias. Eso ya compensa tu ausencia, estimado Nerd. Jorge Morata, Nacional de Uruguay, protagonista de Uruguay. Ahí, no, ahí los dos uruguayos sí son de fierro. Nacional y Peñarol, los dos son de fierro. Los dos. Los dos tienen para sacarse cosas uno al otro, internacionalmente los dos han ganado. No, ahí no hay equipos grandes de papel. No, no hay. Rompe ligas. ¿Habrá otro Santiago Wanderers? No. Uy, qué malo. El color de la camiseta es porque es el mismo color. No, no sea malo, ¿no? Ese lo dirigía Nicolás Córdoba, que después vino a dirigir acá a Universitario y ahora está dirigiendo un equipo importante ahí en Arabia, en primera división. Está forrándose en plata. Martín Mauricio, ese es clásico de Río, no de Brasil. Si vas a Brasil y dices que ese es el clásico de Brasil, no te dejan entrar a Sao Paulo. Pero el clásico de Río, es que entonces también tenemos que decir que el, no sé, pues, el clásico del país es el clásico de los equipos grandes de la capital, salvo excepciones como Barcelona Real Madrid, que Barcelona no es de Madrid, ¿no? Por eso al otro le tienen que decir el derbi al Atlético Real. Pero ya, bueno, ya, no, pero sí es el clásico brasileño. Juan Sanginés, agarre a Nadal en cuota 4. Bien. Hiciste bien en poner la palabra cuota previo, ¿eh? Porque si no se va a leer bastante mal. Ner, y hoy no sé si gana Melgar, pero de que avanza, avanza. Anisa, es verdad, ya, es el arquero, no compare la lesión crónica, ya lo hemos leído. Melgar debe ganar dentro de los 90. Dicen que Independiente de Avellaneda es un equipo ya casi quebrado, es verdad. La mayoría de los equipos argentinos están casi quebrados. Tucán tiene digital, dice Carlos, ¿qué tal? Esperemos que Melgar gane hoy, igualito que con Cienciano. Así es. Fernán Loc, Universo, ¿cree que Cuesta pudo ser un mejor 9 que la Padula? Estaba por ahí. Estaba por ahí. Yo no tengo muy buen concepto a Cuesta. Bueno, los dejo. Voy a ver el partido, si no, que comento después. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme acompañado en esta breve previa. Y nos encontramos más tarde aquí en Cancha Rival. Nos vemos entonces. Bueno, y en Full Deporte también, apenas finalizado el partido.